amigas y amigos de Cartago, nos vinimos hasta el centro de la ciudad, en una de las plazas más convocantes generalmente dentro de lo que es esta centenaria capital del norte de la Patagonia. A metros de esta plaza está el gobierno de la... No sabemos dónde está el gobierno en realidad profundo, pero por lo menos el gobierno administrativo está muy cerca para que se ubiquen. Y también a metros está Estadística, que hace poco tiempo ha tomado, digo poco tiempo porque no tiene mucho el conflicto, si bien nosotros hemos hecho un vuelito de pájaros sobre algunos de estos temas, sobre todo cuando queremos saber qué es lo que pasa con el tema de los precios, el índice de precio al consumidor y sobre todo con las paritarias, que es una información vital hoy para la clase trabajadora argentina, para no estar corriendo permanentemente detrás de la inflación y saber cuáles son los números, más allá de que terminamos corriendo lamentablemente detrás de la inflación, selló un conflicto el mes de julio, el mes de junio, que se sigue extendiendo. Hoy ya arrancando agosto la molestamos a Sol Arrieta y a Daniela González que nos vengan a contar. No, en realidad estamos en una situación de hecho cada vez más complicada. En este momento nosotras dos particularmente estamos siendo criminalizadas a través de sumarios con expedientes gravísimos en los que se nos pide las sanciones máximas, acusándonos de incitación a la violencia, de calumnias, de injurias, por haber acompañado, por habernos solidarizado con un censista que también fue criminalizado con una denuncia judicial, simplemente por reclamar que se le pague. Bueno, como todos los censistas, digamos, los 12.000 censistas que trabajaron en Neuquén, quienes aún todavía no han terminado de cobrar. Por ahí, todavía hay gente que no cobró del censo. Todavía hay gente que no cobró, hay gente que no cobró completo todo lo que tenía que cobrar, como por ejemplo el chico este que está criminalizado, que además de ser una denuncia policial, como se nos hizo a nosotras dos, se le impuso una cautelar por la cual no puede acercarse ni al edificio de estadística ni a la directora provincial de estadística, que es Karina Rigo, que es quien impulsa, por supuesto, avalada por la subsecretaria de Ingresos Públicos, que es Rosana Castro, y por el ministro de Economía, que es Guillermo Pons, y bueno, ni hablar del gobierno provincial, por supuesto. ¿Cuál es la excusa de que no te paguen un laburo que ya supuestamente terminó hace cuánto, ya 2 meses, 3 meses? El censo fue el 18 de mayo, las excusas, digamos, concretamente en muchas provincias se demoró el pago, en esta provincia en particular se demoró la entrega de la información por la cual deberían salir esos pagos, así que bueno, son excusas concretamente administrativas. Por ahí contarte que bueno, que el edificio no está más acá a 2 cuadras, acá enfrente de la plaza en la que estamos, sino que aprovecharon todo esto para efectuar la mudanza de un edificio que veníamos reclamando hace más de 10 años, el cambio de edificio, porque estábamos en un edificio muy peligroso que se terminó de concretar en la pandemia, digamos, lo peligroso que era, porque estábamos realmente hacinados, de hecho hubo brotes de COVID adentro, con absoluto desinterés por parte de las autoridades. Y bueno, contar que además de estar nosotras dos en particular con este sumario gravísimo, que no es aislado, digamos, que es algo que está pasando con trabajadores de distintas áreas de la provincia, y no solamente de esta provincia, pero sin ir más lejos, los compañeros autoconvocados de salud están sufriendo sumarios, están sufriendo persecución judicial. En nuestro caso en particular, dentro de la Dirección Provincial de Estadística y Censos, estamos nosotras con estos sumarios y hay 13... ¿Daniela y vos? Daniela y yo, sí, y estamos con 13 apercibimientos, precisamente por estar con medidas de fuerza avaladas por el mismo sindicato, que bueno, que realmente no se está haciendo tampoco presente en relación a este conflicto, ¿no? Que bueno, que debería, aunque sea, respaldarnos en estos reclamos. O sea que esto viene por un tema de... arranca por una cuestión administrativa de que no depositás lo que tenés que depositar, pero ustedes interceden que hay ahí una razón todavía más profunda, porque hay una especie de crimen. Es que el conflicto viene de mucha más larga data, digamos, venimos en medio de la pandemia, empezó, bueno, una intervención, en realidad antes de la pandemia, en enero del 2020, comienza la intervención de la Dirección Provincial de Estadística y Censo por parte de la licenciada en Sociología Karina Rigo, puesta precisamente por las autoridades del gobierno para tener el control absoluto de las estadísticas públicas. Vos mencionabas la importancia que tienen y bueno, y sabemos concretamente la importancia para el gobierno que tiene, ¿no? Tener esto bajo control y tenernos a los trabajadores bajo control, así que entra con este objetivo disciplinador.
Durante la pandemia se va produciendo, en el marco de esta intervención, también un vaciamiento, profesionales absolutamente especializados, de los pocos que hay en la provincia, se terminan yendo porque realmente la violencia, el estrato que hay dentro de la dirección por parte de las autoridades es tremendo. Y bueno, esta escalada se viene manifestando en un montón de cuestiones que ahora va a contar Dani, pero que tiene como su cenit el día este, el 23 de junio, en el que Baez insista a la dirección. Nosotras nos acercamos a solidarizarnos con él, y la directora provincial termina incluso violentándonos físicamente a nosotras. Nosotras pedimos el registro de las cámaras de seguridad para tener la prueba concreta, porque todo esto sucede abajo de una cámara, digamos, donde nos pechea, nos acorrala, se impone físicamente abriendo sus brazos para que no podamos acercarnos al censista, con quien tratábamos de dialogar en buenos términos, por supuesto. Pedimos acceder a esa cámara de seguridad, y justamente ese momento de la grabación, como suele suceder en estos casos, desapareció. No existe ese registro, lo cual es, por supuesto, que la... quedan la palabra de ustedes contra la de ella. Exactamente. Y por ese episodio es que nos denuncian por incitación a la violencia y por calumnia. O sea, la barra brava es ella, pero la culpa de ustedes. Sí. ¿Y de dónde ustedes perciben que ella genera ese nivel de violencia? Realmente, ¿cuál sería la razón, digamos, si de última era un tema administrativo, ¿no? Siendo abogado del diablo. ¿Por qué termina empujándote? ¿Por qué termina violentándote? ¿Qué es lo que percibe? ¿Como que le están restando autoridad? Sí, hay un objetivo que ella persigue desde el primer momento que ingresó a Estadística y Censos, que tiene que ver con desarmar, desconocer en principio, desconocer absolutamente, tratándonos como un grupo anónimo, queriendo participar, interrumpiendo permanentemente las asambleas, robándonos cartelería, digamos, atentando absolutamente contra nuestro derecho a organizarnos, y en ese sentido es, bueno, justamente lo que nosotras demostramos que no es posible, ¿no? Que vamos a seguir organizadas. Y frente a esto, bueno, las respuestas son estos manotazos de ahogado que le terminó saliendo como le salió y eliminó la prueba de ella. Bueno, ATE, como decíamos anteriormente, digamos, no nos está respaldando más que con firmarnos estados de conflicto, por ejemplo, nos asesoró en presentar recursos administrativos individuales contra los apercibimientos, cuando en realidad entendemos no solamente que es una cuestión colectiva, digamos, porque no tiene que ver con persecuciones individuales, sino con una persecución colectiva y con un intento de amedrentamiento, pero más que confirmarnos eso, no ha aportado, digamos, no se hizo presente en ninguna de las convocatorias que hemos hecho. Sí estamos recibiendo muchísima solidaridad de distintos espacios, que se han acercado. La semana pasada, por ejemplo, hicimos una multisectorial, la anterior habíamos hecho una actividad frente al Ministerio. Estamos convocando para este miércoles, para pasado mañana a las 10 de la mañana, a una marcha que vamos a iniciar desde el edificio nuevo, que está ubicado en Irigoyen 177, para marchar hacia Casa de Gobierno y hacia el Ministerio de Economía, llevando nuestro reclamo. Pero sí estamos recibiendo mucha solidaridad de distintas organizaciones y espacios políticos de aquí de Neuquén y de distintos puntos del país también. Me quedé regulando, porque me quedé en el 45, obviamente, porque pensaba que estaba acá Estadística, pero claro, han hecho el cambio. La última vez que habíamos hablado con Daniela, de hecho, estaba acá y la charla había sido
a momentos de que habían arrancado Macri, que nos contabas, bueno, del tema de la eliminación del impuesto a las ganancias y de cómo Gutiérrez, cuando ya él manejaba los números, porque era un tipo que sabe mucho de números por estar en el Banco Provincia, siempre intentó ocultar todo lo que se supiera o se podía saber de los números en la provincia, ¿no? Como que nunca se van a conocer. Creo que eso fue más o menos, hará unos tres, ¿no? Cuando arrancó Macri, si no me equivoco, ¿no? Más o menos, que hablamos que habían eliminado el impuesto a los bienes personales. 2016, sí, más o menos, está, ¿no? Lo de los impuestos de campaña. Sí. Bueno, ahora, fíjate con lo que nos encontramos. Otro sumario que nos vas a contar un poco para profundizar lo que había adelantado Sol, pero también una cuestión muy conflictiva porque las paritarias siguen corriendo atrás, digamos, se desactualiza cada 10 minutos el monto que tenés que discutir, y otra vez el conflicto en estadísticas y censo. Sí, creo que no es casual que en este contexto de crisis nacional, internacional, y después de la pandemia y todo el deterioro de la economía que hay, quiera otra vez Gutiérrez esconder los números de la provincia, interviniendo la Dirección de Estadística y Censo. Pero esto igualmente no empezó con la pandemia, empezó de antes. Ya en inicios del año 2020, justo unos meses antes de que empiece el aislamiento obligatorio, cuando asume la nueva directora provincial, Karina Rigo, ya vimos que había como un cambio de política hacia nuestro organismo y inmediatamente se dio la situación de aislamiento social y obligatorio, lo cual ayudó a ella con toda la gestión interventora a poder gestionar esta intervención que se fue consolidando. ¿Ella de dónde viene? ¿Es una funcionaria técnica o es política? Es una funcionaria política que trabajaba antes en COPADE con bueno, el hermano de Gutiérrez, con Pablo ahí. Ah, es del riñón, entonces, ¿saben? Sí, pero sí, es bien del riñón del MPN y por eso vino a hacer el trabajo finito en estadística. Se fue concretando en la pandemia, aprovechando el aislamiento y la falta de organización, también y la dificultad para organizarnos para las asambleas y demás. Avanzando, violentando a varios compañeros y compañeras que durante la pandemia renunciaron 5 profesionales y técnicos que ya eran de la planta permanente del organismo, que venían hace años trabajando, no pudieron más con estas situaciones y bueno, varios fueron renunciando. Otras personas, otros profesionales también del organismo de larga data, o sea, con mucha antigüedad acá y de planta permanente, pidieron pases a otros sectores y otros, bueno, fueron rindiendo concursos en otros lugares. Así perdimos casi, o sea, un poquito más del 20% de la planta de estadística, desapareció en la pandemia y ella, aprovechando esa situación, fue nombrando discrecionalmente planta política para ocupar esos puestos. Y a la vez fue desplazando técnicos y profesionales de sus tareas habituales que vienen ejerciendo hace años en la planta funcional, como por ejemplo yo misma, que durante 17, 18 años trabajé en el Producto Bruto Geográfico, nos fueron sacando las tareas habituales y dando otras o después directamente dejándonos sin tareas aprovechando la pandemia. Bueno, por un lado estuvo eso, toda esa violencia que terminó desplazando a varias personas de su puesto de trabajo, incorporó una gran cantidad de planta política, que en estadística y censo nosotros teníamos la modalidad de que en los últimos 10 años toda persona entraba por concurso con veedoría, o sea, veedores gremiales, y eso desapareció en la pandemia también con los nombramientos que ella fue haciendo discrecionalmente a dedo en puestos claves, porque incluso hoy tenemos directores y directoras que no tienen trayectoria estadística, sino que es gente que ingresó en pandemia y que ahora está dirigiendo sectores de estadística. Eso por un lado, por otro lado se tercerizaron operativos, esto de que vos preguntabas recién, lo del índice de precios al consumidor, con el cual se mide el nivel de precios, la evolución de los precios en Neuquén, que nosotros veníamos ya denunciando en su momento la canasta del IPC que tenemos en Neuquén, que es la antigua, de 1980, autoponderada. Bueno, contanos eso, ¿qué es autoponderada? Que okay. Todos los bienes y servicios valen uno, que es una canasta que está desactualizada en el sentido de que no incorporó los nuevos bienes y servicios que utilizamos habitualmente, como el internet, teléfonos celulares, y siguen existiendo bienes y servicios que hoy están en desuso, porque bueno, es una canasta del año 1980. ¿Eso con eso hoy nos manejamos acá? Sí, la que se sigue publicando en Neuquén. O sea, pero igual a Plus Petrol, me imagino, o a, no sé, o a Chevron, cuando manejan números no tendrán
ese nivel de improvisación, ¿no? ¿O eso es para discutir siempre los salarios? No, no, eso después utilizan. Hay otros índices de precios que no son los del índice de precios del consumidor, que están vinculados, por ejemplo, en esto que vos decís, usan directamente de tarifas o de petróleo y eso, que son otras series de indicadores económicos. Esta en particular sí es la que usamos nosotros en vínculo con la de Córdoba y la del INDEC para actualizar salarios, la que está en nuestro... O sea que lo de hogares monoparentales, no sé, mamá, cabeza de familia, eso, ¿cómo haces? Bueno, eso sí se utiliza para el nuevo IPC que está por salir, que justamente de todas las luchas que tuvimos previamente, que fue cuando hicimos la nota anterior, salió de esa mesa que se iba a trabajar en hacer un nuevo índice de precios del consumidor para Neuquén. Igualmente sigue siendo solo para la ciudad de Neuquén, no representativo de toda la provincia con las diferencias que hay en las distintas localidades del interior. Ese nuevo IPC, que está próximo a salir y reemplazar al antiguo, en pandemia se tercerizó. Se tercerizó el software, se tercerizó la base de datos, se hizo un convenio con Ciudad de Buenos Aires, o sea, directamente Estadísticas de la Reta son los que tienen el software que se está utilizando acá para ampliar la base en función de esto que recién decías de la ENGO, que es, bueno, cómo es la distribución del consumo acá en Neuquén. En función, todo ese trabajo que en principio se estaba haciendo por profesionales del propio organismo de Estadística y Ciencia son las personas que se fueron desplazando de sus lugares, que hoy no están, y que ahí ingresó planta política que... O sea, hoy está en manos de planta política y tercerizado en empresas fuera de estadística el nuevo IPC que va a salir y que va a reemplazar al antiguo que veníamos también diciendo que, bueno, tenía ciertas falencias por los productos. O sea que los técnicos que estaban ahí se fueron, o lo fueron, o vaya a saber cómo se utiliza. Sí. Los que están ahora son los que van a los actos, los que tienen que llenar, ¿no? Sí, sí. O sea, hoy es planta política lo que está en ese lugar. Sigue habiendo un desconocimiento de la asamblea, de que hay delegadas gremiales formales y demás. De hecho, los apercibimientos que se le hizo a toda la asamblea de estadística y censo, por lo menos a quienes más veníamos participando, que fueron 13 los apercibimientos con amenazas de descuentos que todavía no han llegado, se dan bajo un artículo del estatuto, porque nosotros no tenemos todavía convenio colectivo de trabajo, sino que está dentro del EPK, que dice que estábamos trabajando con distracción o negligencia en el trabajo. Cuando no fue esa la situación, nosotros estábamos con medidas de fuerza declaradas ante la Subsecretaría de Trabajo, avaladas por nuestro sindicato ATE en la provincia, y estábamos haciendo asamblea permanente, quite de colaboración, paro sorpresivo, estábamos con estas medidas de fuerza denunciando los conflictos para los cuales ni la directora provincial de Estadística y Censo, ni la subsecretaria de Ingresos Públicos, ni el ministro habían abierto algún canal de diálogo para resolverlo. Claro. Bueno, ellos desconocen que estaba ese marco de conflicto declarado legal y dicen, no estaban trabajando porque ustedes son negligentes, desconocen el trabajo, y con eso fundamentalmente hicieron todas las sanciones disciplinarias. Es gravísima esa situación porque se desconoce toda la organización, o sea, todos nuestros derechos a organizarnos sindicalmente con todos los mecanismos que tenemos hoy los trabajadores y trabajadoras para llevar adelante medidas de fuerza. Entonces desconocen toda esa situación y avanzan con los apercibimientos, intentando, o sea, de hecho al día de hoy supuestamente están firmes esos apercibimientos a pesar de los recursos administrativos que se fueron presentando en contra de estos apercibimientos. Sí, no, sabemos que el índice de julio va a dar mucho más alto que los que vienen dando
y eso va a no sabemos si el gobierno con toda esta situación estará preparando, porque lo que vemos que es que la respuesta cambió, el gobierno con las respuestas, o sea, se cerraron todos los canales de diálogo, tanto en estadística como en otros sectores, y cada vez hay más policías en todos los sectores de trabajo, en todos los reclamos aparece más policía que otra cosa, que respuestas. Entonces creemos que la situación se va a profundizar, va a ser más compleja todavía, va a haber más criminalización de la protesta, y en estadística no sabemos qué va a pasar. De hecho, o sea, esto que decíamos recién de que el edificio se mudó, ya no está más acá en la Lordi, el último día que trabajamos acá fue el 7 de julio, que una cosita ahí que no es menor, con todo esto que decía Sole de los sumarios que nos hicieron, en donde se pide la máxima sanción, con causas falsas y demás, eso está acompañado de una serie de informes, donde además de todas estas cuestiones de que supuestamente somos muy violentas, que dicen que sistemáticamente no queremos trabajar, cuando en realidad lo que pasó es que nos desplazaron de nuestras tareas, y todo eso que pasó en pandemia, nosotros, por lo menos yo en mi caso, como delegada gremial y como trabajadora de hace casi 20 años del organismo, lo teníamos en los mails institucionales. Cuando volvimos, el único día que nos dejaron volver a trabajar después del 23 de junio, que fue la situación con el censista, porque al día siguiente nos mandaron a todos a nuestras casas en teletrabajo y cerraron la dirección con policía y dejaban ir a una o dos personas nomás. El 7 de julio, cuando volvemos, mi computadora estaba abierta, mi sesión abierta, mi mail abierto, y me habían borrado los últimos 4 años de trabajo. 4 años de mail institucionales borrados. O sea que borraron todas las pruebas que teníamos para defendernos ante esta avanzada y ante estas causas. O sea, falsas. Que hay una banca adentro para esto, ¿no? Sí, una compañera. O sea, que, no es una rabieta de esta señora, ¿cómo se llama? De Karina Rigo, no. Hay una banca, porque eso es inteligencia, eso es rastrear. Sí, de ¿no? hecho, o sea, esta situación se le informó al ministro Guillermo Pons y no hizo nada, o sea, no dio ninguna respuesta sobre esta situación, que es un delito grave, es un delito grave que abran tu computadora oficial con tu sesión, porque para eso necesitan las claves, o sea, hay gente de informática que también trabajó en eso, y que te borren 4 años de trabajo, o sea, eso es una gravedad institucional importante, y entendemos que sí, que van a seguir avanzando y profundizando esto. Y de hecho, una compañera que esos días sí se le permitió, con la policía y todo, poder ingresar a trabajar, porque era con un operativo urgente, vio sentada esos días en mi computadora de la directora, que es, bueno, suponemos que ya habrá sido ella quien borró los mails. O sea, es una figurita, ¿no? Rigo, vamos a tener que hacer un documental sobre cómo llegó. Sí, Daniela, no, nos quedamos con re poco tiempo, no quiero cortar nada. Reiteramos entonces, para seguir el conflicto de cerca, hay mucha información, data, y que están casi online, ¿no? Subiendo. Sí, sí, está, bueno, como decía Sol, está nuestro Facebook de Trabajadores con X, Estadística y Censo en Lucha, Neuquén. Y este miércoles vamos a hacer una actividad, la semana pasada hicimos una multisectorial donde vinieron de varios sectores a acompañarnos, estamos recibiendo acompañamientos tanto de la Junta Interna de ATINDEC como de varias direcciones provinciales de estadística y censo en el país, y además acá hemos recibido adhesiones y acompañamientos de CEJUN, de ATEN, de ATEN Provincial, Capital y de otros organismos estatales. ¿Del que más importa, no? No, él solamente hasta ahora nos ha firmado los conflictos y nada más. Tienen otros problemas. Vamos, nosotros nos vamos a esperar que el ministro Guillermo Pons sepa de esto. Calculo que en algún momento, entre sus clases de pádel o no sé, en el spa, por allá un ratito puedan chequear el correo electrónico y sepan, ¿no?, que están robando data de las computadoras. Nos encontramos la semana que viene acá con nuestro canal con más Cartago. Hasta entonces.